bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. Estos números nos indican cuántas decenas hay. Y estos que están fuera de óvalo nos indican cuántas unidades hay. Entonces, este 4 nos indica que hay 4 decenas. El 5 nos indica que hay 5 unidades. Ahora, para este, 7. El 7 nos indica que hay 7 decenas. Y 8 unidades. Tenemos 9 decenas y el 6 que tenemos 6 unidades. El 0 aquí nos está diciendo que no tenemos ninguna decena, lo único que tenemos son 7 unidades. Por último, aquí este 2 nos está indicando que tenemos 2 decenas y este otro 2 nos está indicando que tenemos 2 unidades. Esta es la respuesta de cada una de las cantidades que les puse. Si escribieron también el nombre del número, está bien, porque con eso están reforzando que aprendieron cómo armar estos números. Ya saben, cualquier duda, cualquier aclaración que tengan, no duden en decírmelo y con mucho gusto se las aclararé. Ahora, el tema que vamos a ver es recta numérica con decenas. Con esto ya vamos a comprender mejor lo que son los números que van del 1 al 100, pasando por el 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente. Entonces, ya saben, vamos a hacer nuestra recta. Empezamos con el 0, aquí está. Y como ustedes recordarán, en los primeros videotutoriales, la recta empezaba en 1, 2, y así sucesivamente hasta llegar al 10. Sin embargo, podemos ver que ya hay más números después del 10. Entonces, necesitamos ubicar esos números en la recta numérica. Para eso, es que les había enseñado lo que son unidades y decenas. Vamos a utilizar nuestro ábaco. Todas las bolitas de un lado y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos 10 bolitas, eso quiere decir que tenemos una decena. Por lo tanto, en la recta numérica aquí va a ir el 10. Posteriormente, si a estas 10 que tenemos aquí, estas, le añadimos otras 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a tener 2 decenas, 1 y 2. Y eso quiere decir que las 2 decenas representaban el número 20. Entonces, el número que tenemos a continuación ahora va a ser el 20. Posteriormente,
tenemos nuestras dos decenas. Volvemos a contar otras 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos 3 conjuntos de 10 elementos. Este, este y este. Por lo tanto, tenemos 3 decenas. Y recordemos que esas 3 decenas quiere decir que tenemos 30 bolitas. Entonces, el número que sigue es 30. Y ahora, volvamos a hacer lo mismo. Tenemos aquí nuestras 30 bolitas, estas 3. Y ahora vamos con un renglón más. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos 4 agrupaciones, 4 conjuntos de 10 cada uno. Aquí hay 10, aquí hay 10, aquí hay 10, aquí hay 10. Tenemos 4. Y cuando tenemos 4, quiere decir que son 4 decenas. Si tenemos 4 decenas, el número que tenemos es 40. Y ahora, hacemos lo mismo. Tenemos aquí nuestras 40 bolitas. Estas, estas, estas y estas. Y ahora sumamos otras. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos ahora 5 grupos de 10. Aquí hay 10, aquí hay 10, aquí hay 10, aquí hay 10 y aquí hay 10. Por lo tanto, tenemos 5 decenas. Y si tenemos 5 decenas, tenemos 50 bolitas. Y el número que sigue es el 50. Volvemos a hacer lo mismo. Aquí tenemos 5. Ahora contamos nuevamente otro grupito de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos 6 grupitos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 grupitos, por lo tanto tenemos 6 decenas. Y eso quiere decir que tenemos 60 bolitas. Y volvemos a hacer lo mismo. Tenemos nuestras 60 bolitas de este lado. Y contamos ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos 7 grupos de 10. Este, 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 este y este. Como tenemos 7 grupos de 10, 7 grupos de 10, perdón, quiere decir que tenemos 7 decenas. Si tenemos 7 decenas, tenemos 70 bolitas. Y es lo que va aquí. Ahora, volvemos a hacer lo mismo. A este grupo de 10, le añadimos otro. Contamos 10 bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, tenemos 8 grupos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como tenemos 8 grupos de 10, tenemos 8 decenas. Y 8 decenas significa que tenemos 80 bolitas. Entonces, el número que sigue aquí es el 80. Ahora, volvemos a hacer lo mismo. Espero que sí se vean las bolitas de abajo. Aquí está nuestro ábaco. Voy a dejarme tantito. Este es nuestro grupo de 8. Contamos nuevamente. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora tenemos 9 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 grupos de 10. Por lo tanto, tenemos 9 decenas. Si tenemos 9 decenas, tenemos 90 bolitas. Por último, nada más las bolitas que nos faltan, que son las de hasta abajo. Volvemos a sumarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora tenemos 10 grupos de 10. Por lo tanto, tenemos 10 decenas. Y si tenemos 10 decenas, tenemos 100 bolitas. Por lo tanto, nuestra recta numérica quedaría así. Ahora, recordando de tutoriales anteriores, los números que están a la izquierda, de este lado, los que están más cercanos al 0, son los números menores. Y los números que están más alejados del 0, hacia la derecha, son los números mayores. Entonces, con esto ya podemos saber qué significa cada número. Quiere decir que de 0 a 100 hay una decena, dos decenas, tres decenas, cuatro decenas, cinco decenas, seis decenas, siete decenas, ocho decenas, nueve decenas y 10 decenas. Entonces, ya que conocimos los números, ya que conocemos el concepto de decenas, ahora podemos saber el orden de los números. Siempre en una recta numérica va de menor a mayor. Menor, mayor. Menor, mayor. Entonces, volvemos a decir lo mismo. Los números que estén de este lado son menores y los números que estén de este lado son mayores. Más adelante vamos a hacer ejercicios donde identificamos menor y mayor, cuáles son los menores y cuáles son los mayores. Ahora, nuestra recta numérica está con decenas, pero ¿cómo quedaría si quisiéramos ponerla en unidades? Lo que voy a hacer ahora es dibujar otra recta numérica para representar cada uno de esos elementos. Listo, esta es la recta numérica. Ahora, vamos a tomar nada más este pedacito, este, de aquí a acá. Entonces, supongamos que este pedacito es esta recta. Entonces, iría así. Los números que van en este pedacito son estos. Sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, dentro de este pedacito van estos números, del 0 al 10. Entonces, si los hacemos más pequeños, aquí estaría el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Entonces, lo que me quiero que entiendan, es que cada una de estas líneas, esta azul, es este 1. Esta otra es este 1. Entonces, iría así. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora, tomando el siguiente segmento, es decir, de aquí a acá, todo esto, vamos a suponer que este pedacito es todo esto. Entonces, los números irían del 10 al 20. Entonces, después del 10, el número que sigue es el 11.
posteriormente el 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, ¿se acuerdan que entre 10 y 20 vimos unos números? Aquí están, son estos. Entonces, en nuestra recta numérica con decenas, cada segmento equivale a 10 unidades. Y dentro de esas 10 unidades están los números que habíamos visto. Del 0 al 10 van los números del 1, 2, 3, 4. Del 10 al 20 están el 11, 12, 13, 14, 15. Y de la misma manera, todos estos números van en este pequeño segmento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 20. Ahora, borrando este segmento, vamos a tomar del 20 al 30. Este pedacito lo vamos a hacer grande, va a ser este de aquí abajo. Entonces, ahora nuestra recta va de 20 a 30. Y de nueva cuenta, los números que van aquí abajo, que van en medio de estos, son los números intermedios. Es decir, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y de la misma manera, cada uno de estos va adentro de esto. 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y si lo hago grande, 30. Ahora, vamos a tomar el siguiente segmento de 10. Este borramos y ahora observamos que va de 30 a 40. Entonces, este pedacito es este pedazote y ahora empezamos a contar 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Y dentro, todos estos números van en este pedacito, que sería 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y volvemos a hacer lo mismo para el 50, para este segmento, va del 40 al 50. Volvemos a hacer lo mismo. Borramos. Este va del 40 al 50. Y entonces iría el 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Y ahora, si estas líneas las dibujamos acá adentro, esta sería la 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50. Ahora vamos a borrar este segmento y vamos a ubicar este otro. Ahora
este lo hacemos grande, va para acá. Y los números son del 50 al 60. Que sería 50 y 60. Y ahora igual empezamos haciendo las combinaciones. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Dibujamos las líneas. 1, 2, 3, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y la grandota, 60. Entonces, recuerden, estas líneas corresponden a estos números. Ahora vamos a hacer el siguiente segmento. Del 60 al 70. Dibujamos los números. Empezamos, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Y estos números los pasamos acá con las rayitas. Entonces sería 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y la última, 70. Y ahora volvemos a hacer lo mismo del 70 al 80. Entonces, ahora nuestros números van del 70 al 80. Recuerden, este pequeño pedazo de color verde lo dibujamos aquí más grande. Y entonces, haciendo las combinaciones, empezamos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ahora dibujamos las rayitas. 1, 2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Y ahora vamos con el siguiente segmento de 10. Es este, que va del 80 al 90. Este lo hacemos grande. Vamos del 80 al 90. Con esto ya les queda más claro cómo están ubicados los números. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Y ya saben cómo es cada uno de los números. Ya saben qué significa 90, 70, 60. Ahora los dibujamos aquí, cada uno de estos. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Y este segmento corresponde a este. Ahora nos vamos al último segmento. Este con este. Borramos estos números y ahora nuestro segmento color verde va del 90 al 100 y empezamos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
y 100. Después de mucho terminamos los 100 números. Y este es 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Estos son nuestros 100 números. En un principio no los quise ver todos porque nos íbamos a tardar mucho, pero ya que compartimos los conceptos del número, dígitos, decenas, unidades, ahora sí ya podemos nombrarlos de manera más rápida. Entonces, así los números que habíamos visto anteriormente, así es como se localizan. Eso son lo que significa. Y ahora vamos a ubicar números en nuestra recta numérica. Por ejemplo, 57. Observamos, el primer dígito corresponde al 50. Entonces, aquí está, 50. Ahora contamos las líneas que hay a la derecha del 50, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está el 57. Otro ejemplo, el 84. Buscamos este número, aquí está el 8, dice que son 8 decenas, lo buscamos en la recta, aquí está el 80. Y ahora contamos 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Aquí está el 84. Entonces, las líneas largas son las de las decenas y las líneas pequeñas son las unidades. Entonces, con esto ya pueden ubicar cualquier número que esté del 0 al 100. Vámonos con otro, 17. Ubicamos, dice que es una decena, aquí está, y ahora contamos 7 lugares. De aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, aquí, en esta rayita, está el 17. Vámonos con otro número, 30, 3, ubicamos el primer dígito, este, como es 3, dice que son 3 decenas, corresponde a este número, y a partir de este contamos, 1, 2, 3, aquí está, por lo tanto, este es el 33, otro número, 48. Ubicamos este. Quiere decir que son 4 decenas, por lo tanto 40 bolitas. Aquí está. Y nos vamos contando ahora los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, 48. Y está. Voy a borrar esto. Y está el 48. Un último ejemplo. 71. Ubicamos este 7. Quiere decir que son 7 decenas. Aquí está. Contamos una unidad. 70. Entonces, en esta raya está el 71. Y esas son las maneras de construir y ubicar cada uno de los números en nuestra recta numérica. Espero que no haya habido dudas. Voy a dejarles otros números para que puedan practicar. Voy a dejarles este.
va a dejarles estos 15, 24, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 y 99. Estos números quiero que nos localicen igual, la recta numérica. En los siguientes videotutoriales les explicaré cómo hacerlo. Vamos a repasar esto. Y creo que con esto ya queda así comprendido lo que son los números que van del 0 al 100, cómo están ubicados, cuál es el valor de cada uno de ellos, que es una decena y que es una unidad. Posteriormente ya vamos a empezar a trabajar con estos números como hicimos con los videotutoriales anteriores. Mientras tanto yo me despido. Cualquier duda, aclaración, comentario, sugerencia que tengan, no duden en publicarlo. Tampoco olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Por cierto, si quieren que maneje un tema, si me falta un tema por enseñarles, no duden en decírmelo para que yo haga el video tutorial correspondiente y posteriormente suba. Entre más conocimiento exista, mejor. Y si se me pasa algo, pues qué mejor que ustedes me lo digan para hacer ese video tutorial y así ustedes tengan mayor conocimiento. Hasta luego.